Es una campaña organizada a nivel nacional por los profesores de estomatología de las facultades de odontología de todas las universidades públicas del país. Básicamente la campaña consiste en educar a los pacientes acerca de qué es el cáncer bucal, cuáles son las lesiones previas que pueden ocasionarlo, qué hábitos no son buenos o que favorecen el desarrollo, como por ejemplo el hábito de fumar, la exposición solar sin protección, piezas dentarias rotas, prótesis mal adaptadas, etcétera, y aparte de la información es el examen estomatológico gratuito con confección de historia clínica, si hay detección de lesiones, aconsejarle que haga un seguimiento para poder prevenir justamente el cáncer bucal. Nos adherimos instituciones privadas, como por ejemplo este consultorio, también se adhiere el Círculo Odontológico del Chaco, el Hospital Perrando a través de su servicio de cirugía bucomaxilofacial y de oncología, y todos aquellos profesionales de instituciones públicas o privadas que quieran hacerlo. ¿Cuándo arranca esta campaña y cómo la gente se puede inscribir? En realidad no necesitan inscribirse, solamente avisarnos para poder hacerles llegar las historias clínicas que hay que confeccionar para poder mandar los datos estadísticos a Buenos Aires, ya que todos esos datos a nivel nacional se recopilan y sirven para la evaluación estadística. Y puede hacerlo cualquiera. ¿Pero cuándo arranca? Del 6 al 11, o sea, es toda la semana que viene. Del 6 al 11 de agosto se va a realizar y cada uno lo hará en los horarios que correspondan según su ámbito de trabajo. ¿Dónde tienen que comunicarse aquellos interesados? En el caso del Círculo Odontológico del Chaco va a estar disponible toda la semana que viene en los horarios de 10 a 12 del mediodía, ¿sí? Ahí vamos a estar odontólogos revisando. En el caso de lo que sea salud pública, en los horarios que salud pública trabaja, el Hospital Odontológico también va a estar haciendo las revisaciones a los pacientes que estén interesados. Y en este consultorio estamos en horario comercial de lunes a viernes, no hay problema. ¿Cuáles son los síntomas de aquellas personas que por ahí tienen cáncer de boca y no lo saben? Pueden ser aquellas lesiones tanto en las partes blandas, sobre todo de la boca, encías, lengua, paladar, labios, que notamos que no curan, ¿sí? Tienen un color extraño, una textura, una dureza, y puede ser una famosa llaguita y no cura, y no cura, y pasa un tiempo y no cura, entonces ahí tienen que llamar la atención. ¿Es a cualquier hora esta campaña? Sí, va a ser acá, es a cualquier hora, va a ser desde las 8 de la mañana hasta el mediodía y a la tarde, a partir de las 4 de la tarde, estamos acá. Y ya te digo, en los horarios de salud pública, que son a la mañana y a la tarde, y en el círculo odontológico va a ser solamente por la mañana. Bueno, recordanos cuándo es esta campaña. Del 6 al 11 de agosto, ¿sí? Y estamos invitando también a los colegas que quieran sumarse en sus consultorios para acompañar a la campaña.